El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, descartó la presencia del ELN en el departamento. Aquí lo que nosotros hemos venido siempre contrarrestando es la presencia de estos grupos al margen de la ley en nuestro departamento de Santander, sin desconocer que siempre hay una latente amenaza y constante debido a que ellos hacen presencia en el departamento hermano de Norte de Santander. La guerrilla del ELN confirmó que fueron ellos quienes atacaron la estación de policía Norte en Bucaramanga, que dejó un saldo de 9 policías heridos. El director de la policía, el general William Salamanca, rechazó este ataque. Dejemos que la justicia actúe. Es más, aquel que altere las condiciones de seguridad y convivencia y viola la ley penal colombiana, tarde que temprano lo vamos a capturar. El oficial entregó estas declaraciones esta mañana, mientras informó también que desarticularon la banda de El Cóndor, organización señalada de traficar 90 toneladas de cocaína en asocio con el cartel de Sinaloa.